Hola, en este video vamos a realizar un calentamiento de nuestra parte superior del cuerpo. Luego haremos otro para la parte inferior, que podrás usar en las clases antes de desarrollar las actividades. Bien, primero vamos a empezar con la cabeza. Vamos a estirar y a distensionar y a preparar los músculos, los ligamentos que convergen para el movimiento de la cabeza. Es muy importante esto, ya que estamos en posiciones de pronto a veces inadecuadas en el estudio o en la práctica musical, y es súper importante. Vamos a empezar tomando nuestra mano derecha y vamos a llevar la cabeza estirándola hasta donde podamos, sin voltear el cuerpo. El cuerpo va a estar derecho. Y contaremos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retornamos al punto inicial y cambiamos de lado, ahora con el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es importante estirarlo como un caucho, sentir que hay una presión estirándola. Para eso usamos las manos. Si hacemos solo esto, estamos estirando, pero la mano me permite estirar un poquito más. Y van a sentir que estos músculos y tendones se estiran. ¿De acuerdo? Luego de hacer derecho e izquierdo, 10 veces cada una, vamos a hacerlo ahora hacia arriba. Vamos a mirar el techo y vamos a dejar abrir la boca. Como no podemos estar contando, o si lo podemos hacer, nos podemos lastimar, lo contamos mentalmente los 10 tiempos. Ahora entrelazamos las manos, vamos a la cabeza y vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Recuerda contar mentalmente hasta 10. 10. Ahora ya lo hicimos arriba, lo hicimos abajo, lo vamos a hacer en diagonal. El sombrero de Michael Jackson le llamo yo a esto. Vamos a meter nuestra cabeza como si quisiéramos meterla dentro de nuestra axila. Y lo mismo, contamos 10. Ahora cambiamos de lado. Por último, vamos a hacer una pequeña rotación de nuestra cabeza. Diez rotaciones. Es importante que lo hagamos lento. No queremos lastimarnos. Si sienten algún tipo de dolor, paren ahí y no lo hagan más. Puede ser que tengan algún músculo contraído. En ese caso, hagan los otros sin que les genere dolor. Vamos a hacerlo al lado contrario.
Muy bien, ya hemos relajado un poco nuestra cabeza, nuestro hombro, nuestro cuello. Este ejercicio podemos hacerlo las veces que queramos o las veces que nos sintamos un poco cansados. Vamos a seguir ahora con nuestros brazos. Para ello, vamos a poner esta posición. Brazo izquierdo extendido y nos ayudamos con el brazo derecho para llevarlo hacia atrás, pensando que esta parte se estire. Y contaremos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacemos lo mismo con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora a llevar nuestro brazo hacia adelante, nuestro brazo izquierdo, hacia adelante. Con nuestro brazo contrario, el derecho, vamos a coger toda la mano, incluyendo el dedo pulgar, y evitando que nuestro brazo se flexione. Totalmente estirado, lo llevamos atrás, como un cauchito, como un resortico. A ver, les pongo el otro enfoque. Así. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos lo mismo con el brazo contrario, con el derecho. Ponemos la mano, estiramos, llevamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora haremos lo mismo, pero al contrario. La mano estaba arriba antes, ahora va a estar abajo. Voy a ponerme a este lado. Estamos con brazo izquierdo. 1, busquen bien esta parte de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora lo hacemos con el brazo contrario, con el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta va a ser nuestra primera sesión de ejercicios de la parte superior. Con esto podemos descansar un poco de las actividades que estemos haciendo, de las tareas no solamente del colegio, sino también de la casa, de las actividades musicales, y nos van a permitir estar relajados para continuar con ellas. En el próximo video veremos los ejercicios para la parte de abajo de nuestro cuerpo.